aplauso para Michelle Galvis. Muchas gracias, corazón. Muchas personas que hay que agradecer, señores, en este cuarto aniversario que más adelante vamos a resaltar. Pero antes de continuar, señores, yo solo no hubiese podido hacerlo. Gracias, mi amor, por convertir esta persona en el hombre que soy hoy en día. Quiero llamar, damas y caballeros, a quien comparte con nosotros parte de lo que es el elenco del CanTV. Hermosísima dama que nos acompaña hoy para esta invocación, Fátima Rodríguez, con el aplauso de todos ustedes. Y así lo pedimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí están, señores, los cinco magníficos de la televisión nacional e internacional. Ya lo saben, todos los domingos a la 1 por Super Canal, a nivel nacional e internacional, señores, que es Optimum, Fios, Conga, TDS, Warner. Wow, Dios mío, esto sí suena lindo. República Dominicana, Puerto Rico, Centro, Sudamérica y Europa y todo Estados Unidos de costa a costa. Les presento los cinco magníficos de la televisión. Gracias, muchas gracias. Vamos a continuar con el programa. Gracias por estar aquí, a todo el mundo y a la concejal Ruby Cotton y a mi colega también la concejal Elisa Mim, porque también está aquí esta noche. Y a todos ustedes, muchas gracias. Y el CanTV Show. ¿Me quedó bien en inglés? Hola, buenas noches. Muchas gracias. Congratulations. Thank you for your support. Thank you. I just like to say thank you to El CanTV and to everyone. And I always say that. Como empresario del año, será reconocido este ser humano, pero no sin antes llamar al reverendo Ramón Pagán. Yo quiero, y como cariñosamente le decimos en el equipo, el capitán. Yo quiero que Daniel Cabrera pase por acá para que reciba este tan merecido reconocimiento como empresario del año. Es un placer para mí recibir este reconocimiento de parte del CanTV, 4 años. Espero estar en el 25 aniversario del CanTV. George Guzmán es orgullo nuestro. Fuerte el aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Mi gran amigo Abel Rodríguez, muchas felicidades por el cuarto anniversary del CanTV. Que eso no es fácil, estar en aire por 4 años, sin parar ni una vez. Señores, Edward Laventure, productor de programa de televisión en Telemundo. Mi hermano, para mí es un honor, un placer hacerte honor a quien honor merece. Gracias, hermano. Sí, sí, sin miedo, que suene, que suene. Aplauso. Sí. Primeramente, buenas noches, damas y caballeros. Para mí es un placer y un honor estar compartiendo con todos ustedes y aún más dándole las gracias a Dios por el aniversario del 4 año del CanTV. El CanTV Show, bajo la dirección de Boruga Production, reconoce con muchísimo orgullo a quien hoy se convierte oficialmente como la madrina del CanTV. Gracias, muchas gracias. A ver, te deseo muchas bendiciones. Sabe que siempre he confiado en ti. Espero que sigan creciendo cada día más, porque siempre te dije desde el primer día, tú vas a llegar grande porque eres una persona muy luchadora. Siempre está luchando y luchando y vas a llegar muy lejos. Te deseo muchas bendiciones y mucha suerte en todo lo que hagas. Y el CanTV, felicidades por los 4 años. Porque hoy nos acompañan aquí y este aplauso es para ustedes. Este productor de la película que actualmente está en palestra mundial, un tráiler mencionado como Locos y Peligrosos, con una producción y dirección bajo Eduardo Serrano, con el actor William Colmenares, a quien con el aplauso de todos ustedes llamo a este escenario. Es una noche hermosa, una noche de placer, una noche para felicitar a El CanTV. Todos los seres humanos, un talento ahí, que lo que tenemos es que desarrollarlo. Bueno, reconocimiento en la trayectoria de Eduardo Serrano como productor y actor de telenovelas, cine, teatro y galán de telenovelas. Señores, el CanTV 2019, su cuarto aniversario, reconoce este gran fenómeno de la televisión, pantalla chica y pantalla gigante, Eduardo Serrano. De la misma manera reconoce a la trayectoria de William Colmenares, productor y actor de telenovelas, cine y teatro,
quien hoy nos honra con su presencia y que mañana será el maestro de muchos de ustedes y todos los dominicanos, hispanos y hablo parlantes que están aquí en el Estado Jardín. Muchísimas gracias por todas estas colaboraciones que usted nos ha puesto a deleitar durante la pantalla chica. Gracias, Colmenares, por permitirnos la oportunidad. Gracias, Serrano, por ser ustedes los maestros que han aceptado este reto de venir a darnos a nosotros el entrenamiento necesario para hacernos sentir actores que tenemos dentro, aquel talento que tiene que proyectarse bajo las tablas y las pasarelas para lucir en la pantalla chica y la televisión. Gracias, muchas gracias. Y continuamos.